Hola, molt bona vesprada. Si estem un dia més amb tots vostès eh, per a tractar assumptes d'interès. Així, en el test de magasina, Teresa Forer, saludem, com és habitual, des de les instal·lacions de l'hotel RH Bairen, així, a la platja de Gandia. Ja veuen que així encara eh, tenim temperatures que són una meravella i sempre és agradable vindre així a l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia. Per a parlar d'assumptes interessants, interessants i que ens han d'implicar a totes i a tots. Per exemple, la lluita contra la violència de gènere, la lluita contra la violència masclista. Anem a parlar d'aquest assumpte perquè volem parlar amb un equip de joves que estudien en el campus de Gandia, de la Universitat Politécnica de València, que han tractat precisament aquesta qüestió de la violència de gènere, tot amb un treball audiovisual. Així és que aquesta és la proposta que posem avui damunt de la taula perquè parlem d'un curtmetratge titulat Quarto, que tracta això, la violència de gènere. I parlem amb els seus responsables, alguns dels seus responsables, i ho farem al llarg del programa d'avui de, de amb nosaltres, el director del curtmetratge Quarto, Teo Vallet. Teo, molt bona vesprada. Bones tardes, bones tardes. Bueno. Eh, Teo, has venit acompanyat per també eh, membres de l'equip. Ella és Delia Ponce, directora d'Arte. De, de Delia, bona vesprada. Buenas tardes. Y también nos acompaña Nahuel Merallo como director de fotografía del cortometraje Cuarto. Nahuel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sois estudiantes de segundo de Comunicación Audiovisual, los tres, ¿verdad? Sí, somos estudiantes de la Universidad Politécnica en el campus de Gandía, Comunicación Audiovisual. Y en realidad, eh, bueno, el cortometraje, el cortometraje que decidimos llamar Cuarto, surgió de allí, surgió de una propuesta de una de las asignaturas que nosotros enseguida nos llevamos a nuestro terreno porque era un tema que queríamos tratar, que quería tratar. Reuní enseguida a un equipo de compañeros que también estaban estudiando comunicación audiovisual o, u otras eh, carreras y enseguida nos motivó muchísimo el proyecto y fluyó, fluyó ah. muchísimo. Es claro que ibais a hablar de, de violencia de género, de violencia machista. Eh, el resultado lo tenemos en este cortometraje cuarto que veremos en unos minutos dentro de, de nada. Eh, Delia, como directora de, de arte... Lo comprobaremos enseguida, pero estamos hablando de un trabajo, de un planteamiento, de un tratamiento completamente diferente, ¿no? Porque estamos hablando de cortometraje, eh, violencia de género, nos podemos imaginar pues, un cortometraje con su diálogo, eh, pero no, es un tratamiento completamente diferente el que habéis hecho. Sí, queríamos ahondar un poquito más en, en la poética, entonces escogimos para representar la idea que, de la que queríamos hablar. Eh, Metáforas visuales que nos ayudarán y escogimos principalmente dos, que no sé si las puedo desvelar así un poquito. Y sí, puedes, ya. alguna, alguna sí. pincelada. Pues eh, escogimos dos, dos ideas que, que se contraponen la una a la otra, pero en realidad están hablando de lo mismo y son como dos núcleos alrededor de, de los que de los cuales gira todo lo que ocurre uh -huh. y son dos dimensiones distintas, pero, pero están conectadas entre sí y bueno... No sé si, si puedo decir más o. Sí, o iremos dando más al detalle. Sí, eh, de momento, esta, esta presentación. Eh, Nahuel, director de fotografía, ¿estás satisfecho con el, con el resultado obtenido? Sí, estoy muy satisfecho. Y he de decir que, que el, no solo fue una innovación respecto a que no hubo diálogo, porque también cuando me vinieron a mí con la idea, lo primero que me noté fue con un storyboard lleno de planos en el que la cámara no estaba quieta en ningún momento. Entonces, fue una grabación por ahí muy complicada porque en todo momento tuvo que estar. Yo operando la cámara en movimiento, en cada plano y no, no la pusimos en trípode en ningún momento, lo que también suele ser habitual. Sí, hay que, hay que arriesgarse, ¿no? Supongo que ha sido un trabajo de arriesgarse y hacer algo completamente diferente. ¿Tenéis claro el tema y tenéis claro el tratamiento que le queríais dar? Yo enseguida que, que supe el, el tema del que quería tratar eh, sabía que era algo muy delicado y quería darle un enfoque muy diferente. Diferente en el sentido de siempre respetuoso, pero no explícito y tampoco caer en el estereotipo ni caer en lo que podemos ver eh, en la televisión, en, la, en el cine, eh, sí. normalmente. Yo tenía muy claro que quería hacer ese juego entre los dos planos, el plano de lo que todo el mundo puede ver de esa pareja y el plano de lo que realmente hay detrás de, de esa mujer que lo está sufriendo y sobre todo el final, que es la crítica verdadera, el verdadero protagonista, que es el espectador, la sociedad ante esa situación. Uh -huh. eh, bueno, vamos a seguir hablando, pero si os parece, eh, para que la gente que, que nos está viendo, nos está escuchando, sepa realmente de qué estamos hablando, pues nada mejor que, que ver el cortometraje cuarto. Vamos a disfrutarlo. Ahí está, ese curmetraje del cual está en parlante, que está realizado por gente joven, estudiantes del campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia. El cuarto, bueno, lo hemos visto y ahora sí que ya la gente dirá, pues sí, sí que es un tratamiento completamente diferente del cual estáis satisfechos. Y el tema de en blanco y negro, supongo que es para aportar por el tipo de temática, siempre blanco y negro aporta un resultado como más de denuncia. ¿No? Bueno, nosotros eh, realmente hicimos un tratamiento simbólico en el color, donde estuvimos muy en contacto arte y dirección, eh, diferentes etapas de color, desde el blanco, el rojo, el negro, para llegar finalmente a la, a la denuncia, a la crítica que, que queríamos esconder debajo del cortometraje, que era la crítica de qué hace la sociedad respecto a una situación de violencia de género. Estamos. Estamos avanzando como sociedad, estamos poco a poco concienciándonos, pero a veces eh, podríamos hacer más, y no dejar simplemente a la, a la víctima responsable de su situación. Si sabemos que tenemos a una amiga, a una conocida, a un, una persona de nuestro entorno que sufre violencia de género en cualquier grado, actuar, no esperar al final a lamentarnos y dar el pésame. Porque además eh, la violencia machista, por desgracia, es una cosa que está muy normalizada y que actúa en muchos niveles. No es una cosa solo de violencia física, sino que es, es difícil de detectar y como no ha calado todavía 100% el mensaje, todavía se normaliza incluso dentro de la propia pareja. Claro, vosotros, por lo que decía, ¿satisfechos con el resultado, eh, por esa aportación... De, de, de solidaridad, por decirlo de alguna forma, ese, ese mensaje social, porque recordemos, creo que son siete las víctimas por violencia machista de lo que llevamos de, de año, eh, de las cuales creo que solo una o dos, creo recordar, habían denunciado, habían presentado una denuncia, por lo tanto, creo que es importante, ¿no?, esa aportación de, de, de eh, oye, que si conoces algún caso, denuncia, ya no recae el peso en la, en la víctima, entonces, sabéis realmente que lo que estáis aportando es, eh, es muy importante el tema de la denuncia social. A veces hace falta, veces hace falta que, que te den un toque y que te digan, tú también eres partícipe de esto para cambiarlo. Para, mm, o sea, tú no tienes que quedarte quieto, expectante, sino que participa, participa de, de, de la, ayudando, auxiliando a la persona que a lo mejor en ese momento no puede. Una, una, cosa, una curiosidad, ¿es vuestro primer eh, trabajo audiovisual, corto o habéis hecho algún otro tipo de... De trabajo audiovisual en el ámbito del, del campus o que se ha originado desde el campus? Pues desde este campus, eh, en materia de cortometraje, sí que es lo primero que hacemos como grupo. Luego, individualmente, pues cada uno hemos hecho cosas más de nuestro estilo. Hay gente que se ha dedicado más a la foto. Yo, por ejemplo, en mi caso sí que había hecho algo más de, de cortometraje, pero más experimental, porque mi formación previa es en Bellas Artes, entonces hacíamos otro tipo de, de planteamientos. También desde, desde el punto de vista artístico, pero quizá no tan narrativo. Entonces, sí que ha sido trabajar con gente, ha sido una experiencia nueva para mí. ¿En agua, tu primera experiencia? No, no, esta no, no ha sido mi primera experiencia en un cortometraje, pero sí que es verdad que ha sido la primera experiencia en un cortometraje eh, para que quería dar un mensaje realmente importante. Siempre han sido trabajos o de universidad o más personales que, que he trabajado con equipos de bastante menos gente que ahora. ¿Y eso de trabajar con un equipo más numeroso, se lleva bien, se lleva mal? ¿Es más peligroso por lo de coincidir todos? Se lleva bien, pero en algunos momentos es, es difícil, sobre todo en el rodaje, porque son momentos de, de mucho nervio y que todo el mundo tiene que ir a lo que tiene que hacer rápido, hay que cumplir unos tiempos. Sí, además fue todo muy pensado y hecho, pensado y hecho. La, la suerte que hemos tenido es que nos hemos entendido muy bien, pero no teníamos nada de presupuesto, muy poco tiempo y lo único que teníamos eran muchas ganas de, de trabajar en el proyecto. Así Además, que. sí, una cosa muy mágica que sucedió eh, en el proceso creativo fue como, como teníamos un tiempo limitado y unos recursos limitados, trabajábamos muy atentas sin saber realmente a qué nos íbamos a enfrentar, cómo iba a ser el espacio, de qué recursos íbamos a disponer, sí. en materia de escenografía, por ejemplo, también, pero... Yo creo que todos hicimos un esfuerzo por confiar en, en la magia de, 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 de esa incertidumbre y al final resultó positivo. Ya que... salió la magia. Sí. sí, bueno, no sé. <laughs> los espectadores, yo creo que están contentos. Están... Yo, yo no sé qué os han dicho los compañeros y compañeras del, del campus. Eh, haber recibido críticas positivas, constructivas? Generalmente positivas. Ha, ha recibido un muy buena acogida por parte del público porque, y es lo que queríamos, que el público le tocara y se concienciara, que se implicara con el mensaje, que eso es lo más importante, que le llegara a la gente para que la gente reciba el mensaje de actuar y de ayudar. Perfecto, pues vamos a seguir hablando de, de Cuarto. Eh, la verdad es que es un placer eh, hacernos eco de, de pues, toda la actividad, el trabajo eh, que se realiza en el, en el campus, que... Para eso es un ámbito universitario, para, para crear eh, las ganas de trabajar, el, el crear no desde el conocimiento y es lo que, estáis haciendo, lo que estáis haciendo vosotros. Pero claro, el equipo es mucho más amplio, así es que con, con vuestro permiso vamos a hablar con eh, actores y actrices que aparecen en el, eh, en el corto, en cuarto. Eh, Teo, Delia, Nahuel, gracias por, eh, por acompañarnos y enhorabuena por, eh, por el trabajo. Gracias. 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 Seguir Parlando de cuarto sí. Ya saben, cortometraje Cuarto, és el protagonista del test de magazine avui ja, a Telesafor, un curtmetratge que està realitzat per joves estudiants eh, d'ací del campus de Gandia que volen eh, pues, fer aquesta denúncia social eh, per la implicació de tota la societat, de totes i de tots, per a lluitar contra la violència de gènere, la violència masclista. Cuarto, és el títol d'aquest curtmetratge que hem vist en la primera part del, del programa. I ara anem a la segona part eh, perquè es queda veure un poc com està l'experiència personal De actores y actrius que hicieron este curmetraje. Olga Martínez, bailarina, estudiante en la Escuela de, del Actor de Superior de Arte Dramático, además de magisterio. Olga, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Olga ha venido acompañada por Felipe Bolaños, que es uno de los actores, estudiante de segundo de eh, Comunicación Audiovisual. Buenas tardes, Felipe. Y Ana Gausak, que es estudiante de tercer de Comunicación Audiovisual buenas tardes, buenas tardes. Buenas. bueno la pregunta la primera pregunta es cómo ha sido la experiencia os eh, estáis satisfechos y satisfechas con el, eh, con el resultado ¿Cómo, cuál es la valoración yo creo que ha sido una experiencia maravillosa porque yo desde mi punto de vista creo que es una manera eh, increíble eh, desde el punto de vista audiovisual y yo como persona que estudia arte dramático puedo decir que que ha resultado una experiencia única que yo no había, no había tenido la oportunidad de realizar aún. Y, y nada, desde mi papel, que era un poco bailarina, pues eh, ha sido único porque ha sido una manera de plasmar eh, el mensaje que queríamos transmitir social eh, de una manera única y súper bonita y súper metafórica. Uh -huh. eh, Felipe, ¿tu experiencia? Para mí ha sido algo muy bueno, ha sido una experiencia también única, porque aparte de también intervenir y de formar parte de esto, ha sido también junto con compañeros, que la mayoría somos todos de clase, y bueno, ha sido algo también muy bueno y también me, me ha gustado interpretar el papel de, de persona mala, entre comillas, del agresor. Claro, claro, del agresor y de poder ser yo el que enseña, en plan, eh, hace el papel. De, de agresor, ¿sabes? para enseñarle a la gente cómo, cómo es. Sí, ponerte la piel del claro, diablo claro, para la hacer la denuncia claro, social. Claro, claro. Y bueno, ha sido algo, algo muy bueno de, de, de interpretar y también de, de una experiencia única. Ana, en tu caso. Pues a mí me llamó mucho la atención desde el principio, desde el planteamiento, porque es una forma de representar los dos mundos que está muy bien llevada a cabo, que es cómo es la vida real, lo que se pudiera ver y luego lo que está dentro de cada persona, que sería el mundo interior que, que interpreta a Olga. Y, y me he sentido muy cómoda con, con el equipo en todo momento y también sientes una gran responsabilidad ¿no? al meterte en la piel de, de todas esas mujeres que sufren la, la violencia machista, ya sea cualquier comportamiento que pasa desapercibido o, o tal comportamiento que se ve en este corto que es mucho más... ...agresivo y más notorio... ...pero... Bueno. Mm. Eh, claro, ...y lo que hemos hablado antes con Teo Delia Nahuel... Eh, ...director, directora de arte, director de fotografía... Eh, ...es esa implicación de todo el equipo... ...para llevar a cabo este trabajo tan... Eh, ...se aborda el problema de la violencia de género... ...de una forma bastante... Mm, ...bastante novedosa... Eh, ...rompedora... Eh, ...pero que consigue lanzar ese mensaje directo... Eh, ...claro, tú en este caso como, como bailarina... El expresar, y estudiante de arte dramático, que claro, habrás estado como pez en el agua sí. en, este, en este caso, aunque no había un diálogo, pero a través de tu cuerpo eh, expresar la idea que se quiere expresar, habrá sido excepcional para ti. Ha sido, como ya he dicho antes, es que ha sido una forma maravillosa y, y a la vez supongo que difícil, sobre todo desde el punto de vista de, de las personas que habían ahí detrás. De la, de, de la persona que graba, de la persona que a mí me parece bestial a la hora de ver el corto, la manera que, que, que yo he conseguido transmitir. Quizá yo cuando estaba bailando no era, no era tan consciente de, de cómo se podía llegar a transmitir tanto el mensaje, porque me lo pusieron tan fácil, lo que o soy sea, tan tan claro lo que tenía que hacer y la forma de hacerlo, yo he estado súper cómoda y me parece una manera bestial de, de transmitir este mensaje tan importante que hoy en día creo que... Que es una de las cosas más importantes, sí. las que tendríamos que ser muy conscientes. Y nada, ha sido, la verdad es que maravilloso uh -huh. y fantástico. No eh, les he preguntado antes a vuestros compañeros, eh, por lo que decía que ha sido muy fácil, decía uh -huh. Olga, el, eh, el, el trabajar, ¿no? el hacer el trabajo. Eh, ¿Cuánto tiempo habéis estado eh, para grabar el.? Uh, ¿El corto fue en un día? Pues ¿Fuisteis con los deberes bien hechos? ¿O cómo se planteó el, el trabajo? El, el corto en total, si no me equivoco, fueron tres días. Pero claro, en mi parte, eh, que son unas cuantas tomas, fueron un día, fue un día, ¿no? Uh -huh. Y el resto, pues claro, fueron tres días. Todo, sí. todo el conjunto fue tres días. Y, y lo que... Volvemos a insistir el mensaje. Bueno, no hemos dicho en ningún momento, eh, vamos a... Ya que estamos hablando de la violencia de género, la violencia machista, el número el 016, completamente gratuito, eh, y que no deja rastro en la factura, ni queda registrado el, en la llamada en, de ninguna forma y en ningún momento, 016. Es el número de teléfono en el que hay que llamar eh, se sea víctima o testigo de cualquier momento de violencia machista. Estamos hablando de un tema que nunca es demasiado el, el tratarlo. Y más entre la gente joven, porque cada vez nos sorprendemos más de cómo puede estar, llegar a estar asumido el, la sumisión eh, con, bajo el paraguas de los mitos del amor romántico, que se acepta el control, se acepta el, la imposición. Y la gente joven, aunque me parezca mentira, puede, puede llegar a tenerlo tan asumido que asusta. Sí. Eh... En este cortometraje creo que se ve muy bien lo que es la evolución de ese comienzo de amor romántico a lo que se llega a convertir en, en una pesadilla. Al principio vemos a una pareja que está feliz, que está construyendo su, su habitación y, y vemos como pequeñas actitudes que se van se van notando que bueno habéis visto el corto ya y, y vemos como desde el principio la mujer está eh, Tranquila, contenta con su pareja, y de repente hay un, hay un giro que, sí. que choca. Entonces, a partir de ahí, eh, el cortometraje lleva un derrotero bastante chungo y vemos como cada vez esa violencia se acentúa. Y también es una llamada de una, una emergencia para los jóvenes para que sean capaces de notar cuando hay, una, cuando hay esos indicios, porque a lo mejor en este corto es un poco más evidente, pero en el día a día. Hay gestos, hay actitudes, hay palabras que no se notan, pero que están ahí y que realmente son violencia y hay que saber detectarlos. Eh, eh, tú, Felipe, lo que dice en este caso Ana, eh, como joven sois conscientes claro, de, claro, de, de claro, ese peligro claro. que hay. Yo soy muy consciente, aparte de, de todo, ahora mismo estamos en un momento en el que las redes sociales y, eh, se están mucho reivindicando y eso es muy bueno. Pero sí es verdad que desde pequeño, desde. somos ya adultos y siempre hemos tenido como esa, esos micromachismos que están integrados en la sociedad y que, bueno, que tenemos que ir luchando poco a poco para, para que se vayan quitando de, de esta sociedad y principalmente el, el cortometraje de, de Teo quiere reivindicar eso, quiere reivindicar el machismo y, y bueno, acabar con, con todo esto. Perfecto. Eh, bueno, ¿es vuestra primera experiencia en un trabajo audiovisual, en el campus? Yo, es mi segunda experiencia audiovisual en cuanto a actor. El año pasado estuve en una, en una película, pero de, de extra. Extra, bueno, papel secundario. Y este año eh, Teo me comentó que sí podía actuar y, y claro, sin problema. Sin problema. Sí, en sí. mi caso he participado en varios. ...cortometrajes, el primero también tuve la oportunidad... ...de que unos compañeros míos de tercero... ...se acercaran a clase y presentaron una serie... ...que también es de... ...trata la, la temática de la violencia de, gen, de, de, violencia de género... ...retales... Ajá. ...y estuvimos grabando durante meses... ...luego se está editando... Bueno, un, ...un proyecto bastante grande también... ...hicimos el año pasado mis compañeros y yo... ...un trabajo para... ...que trataba la misma temática y bueno... Pues, ...series de cortos que hemos... ...bueno, que no he hecho yo sola... ...que lo he hecho con mis compañeros sí. en todo momento. Pero ya lo tenéis ahí, vuestra, vuestra experiencia... Sí. ...y bueno, y en, en tu caso Olga... ...como bailarina y estudiante... De, ...superior de, de arte dramático... ...habrás tenido varias experiencias... Sí, he, he hecho algún... ...algún corto ya, luego... ...he participado pues sobre todo... ...en tema de teatro... ...y todo esto, he hecho bastantes cosas... ...pero a nivel audiovisual es... ...es una de las cosas que más... Enriquecimiento a nivel personal me ha supuesto para mí y sobre todo ver el resultado final y ver la acogida del público que ha gustado mucho y la verdad es que súper satisfecha. Satisfacción absoluta, así nos gusta sí. que ese sea el resultado. Sí. Olga, Felipe y Ana, gracias. Muchas bueno, aprovechando gracias. que está el director por aquí escuchándonos, que si claro. tiene algún trabajo por ahí claro, claro, claro. Que, que cuente con vosotros claro, 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 y vosotras. Claro, claro. Muchas gracias. Muchas, gracias, Muchas gracias, gracias a los tres por venir. Quarto, és el títol d'aquest curtmetratge amb el qual es vol denunciar eh, des del treball artístic eh, la violència masclista, la violència de gènere, des de l'àmbit del campus de, de Gandia de la Universitat Politécnica de València i nosaltres volíem eh, projectar-lo per a que vostès eh, pues, el treball que generen estos joves amb aquest missatge social. Per la nostra part, eh, no res més, pues, sí, recordar-los que a partir de la pròxima setmana i fins que arribi la cursa de la dona hacia, a la ciutat de Gandia, anirem oferint-los de forma setmanal uns microespais per a donar-los informació pues, sobre els entrenaments, sobre les samarretes, sobre les inscripcions, eh, perquè volem estar Telesafor, el grup Ràdio Gandia vol estar amb la cursa de la dona, que també comporta aquest projecte solidari, eh, en aquest cas, precisament per a treballar entre els més joves, escolars de Gandia, eh, per a trencar aquests eh, mites de l'amor romàntic eh, que poden ser el fons de futures eh, víctimes de violència masclista. Eh, la setmana que ve ja començarem aquests microespais al voltant de la cursa de la dona, però podem dir que aquesta setmana ja comença els entrenaments, així és que vostès, si volen participar en la cursa de la dona, tenen previst participar en la futura edició de la cursa de la dona. Està molt bé això d'anar calfant el cos i, per tant, anirem donant-nos la informació perquè els entrenaments comencen i ho fan en diferents espais. Es farà a Benirredrà, a Gandia, a Tavernes de la Vall Digna i també a Oliva, amb monitors i monitores que anaran guiant-los en aquests entrenaments. Uns entrenaments patrocinats per la renovada farmàcia Velan, que també és punt d'inscripció. Tot això al voltant de la cursa de la dona de Gandia. Per aquesta part, ara sí, no res més. Gràcies per la seva atenció. Que passen un bon cap de setmana. I ja saben, si tenen ganes de més magasin, doncs així, a Telesafor, els esperem el pròxim dilluns. Espai patrocinat per Llibreria Ambra. Hola, què tal? Eh, bon dia a tots i totes. Eh, vos saludem una altra vegada des de la Biblioteca de Benipiscar. Eh, el llibre que he seleccionat per a proposar-vos aquesta setmana és el de 1984 de George Orwell. Eh, per què he seleccionat aquest llibre? Pues perquè pense que és un llibre que està de rabiosa actualitat. Últimament, ara se celebra el 70 aniversari de la seva publicació. Es va publicar en l'any 49. A l'any següent, el seu autor, George Orwell, va, va morir. Quan fa un parell d'anys va pujar al poder Trump, eh, va pujar la venda en internet un 9.500% d'aquest llibre. És a dir, que algo tenia el llibre que el feia de molta actualitat. I realment pues, doncs, Orwell va ser un visionari i es planteja coses que eh, són més vàlides ara que en el moment que ell les va escriure. Eh, no es pot entendre este llibre sense parlar un poc del seu autor. El seu autor va ser una persona molt significada políticament i eh, simpatitzava amb el Partit Comunista. Ell va vindre a Espanya durant la Guerra Civil, i es va afiliar de la part del POM, és a dir, la secció trotskista del de, eh, Partit Comunista, amb les depuracions que va partir aquesta secció per part de l'estalinisme. Per tant, ell es va quedar molt desencisat de tots els totalitarismes, del comunisme, però també del nazisme. De fet, el seu personatge té un número, és el número com la gent que estava en els camps de concentració nazis. Per tant, en ese de Cisque, que ell tenia va fer una obra que poden considerar una distopia, el que es diu una distopia, és a dir, planteja un futur per un futur que on la humanitat ha anat a pitjor. N'hi ha un control total per part de, dels estaments superiors de tota la població, que no tenen ni llibertat de pensament ni d'acció. És el màxima expressió del totalitarisme. Per tant, com exerceix aquest control o quins aspectes podem parlar? Clar, no se trata de fer espòiler del llibre ni contar-vos què passa en les aventures d'aquest senyor. El protagonista es diu Winston Smith i és un poc les seues peripècies, com a dissident un poc d'aquest sistema que hi ha un control de pantalles, un control de pensament, i existeix una pol policia del pensament, és a dir, la policia del pensament que el controla les pantalles, les tens dins de les cases. Imagineu-vos en l'any 49 que es va publicar, eh, pensar que dins de les cases tenien pantalles, però és que ara no mos calen aquestes pantalles, les portem dins de la butxaca. En els nostres mòbils eh, sabem perfectament què comprem, què no comprem, quin, com utilitzem el banc, eh, quines, eh, què veiem, quines sèries veiem, quines pel·lícules... És a dir, el control és ja no cal que ens posa l'estat, el portem nosaltres des de la nostra butxaca. Després n'hi ha una neollengua, és a dir, esta, en aquest país, en aquest estat, es reinventa la llengua. Aquelles paraules que no existeixen, pues, de, deixa de desaparèixer aquest concepte. Per exemple, hi ha dues persones que porten el diccionari de la neollengua i comenten entre ells, bueno, pues, quan la paraula llibertat ja no estiga en el diccionari, d'ací dos generacions, pues, la llibertat ja no existirà per a ningú. Qui controla la llengua acaba controlant el pensament de les persones. Eh, què ens sona a nosaltres? Deslocalització, creixement decreixent, eh, la gent que emigrava mobilitat exterior, és a dir, una persona que emigra, ara se li diu no mobilitat exterior, quan els joves s'inicien a... o de creixement econòmic, quan parlaven de crisi, és a dir, que la neu llengua la tenim nosaltres present en el nostre dia a dia. I eh, per últim, aquestes persones tenien quatre ministeris: era el Ministeri de la Pau, el Ministeri de l'Amor, el Ministeri de la Veritat i el Ministeri de l'Abundància, i era totalment el contrari, és a dir, el Ministeri de l'Amor era el Ministeri de la Tortura, el Ministeri de la Pau era el Ministeri de la Guerra. El Ministeri de l'Abundància era el control de la producció i de tot el que hi havia per, per tindre el, la població sotmesa. És a dir, l'abundància era exactament la carestia. I, per últim, el Ministeri de la Veritat, que era el Ministeri de la Gran Mentira. De fet, el nostre protagonista treballa en el Ministeri eh, de la Veritat i és un censor, es dediquen a reescriure el passat arren diaris, revistes i retallen informació, retallen, van modificant el passat per poder controlar el futur. Per tant, eh, pensem la rabiosa actualitat d'esta de, novel·la. Tot això està controlat per el Big Brother, el gran hermano. El, el ser suprem d'esta organització és el Gran Hermano, que en el seu temps es va voler assimilar a Stalin, però bueno, podia ser qualsevol controlador. Este Big Brother ens pues, sona moltíssim eh, perquè l'obra i esta figura han tingut molta repercussió posterior i tots aquests plantejaments que té l'obra tenen un, unes influències posteriors molt grans. Pensem que aquesta obra ha tingut molta influència posterior i continua tenint, per exemple, pel·lícules com el show de Truman, on tenim mai una càmera que està controlant la vida d'aquest personatge, eh, llibres i sèries, per exemple, el llibre de la criada, eh, la història de la criada, eh, i la sèrie posterior està molt influenciada en tots els plantejaments de 1984 i tenim el famós programa de televisió, El Gran Hermano, eh, que també pues, és una càmera contínua gravant tots els moviments d'aquestes persones. Bueno, pues, espero que vos inspire i que tingueu curiositat per conèixer aquesta obra. Llibreria Ambra ha patrocinat aquest espai. Nos acompañan, vamos a visitar la tienda Dimendi, en la calle Mayor número 34, en Andía. Eh, nos han comentado que han hecho reformas en el local. Nueva imagen y queremos comprobarlo. Precisamente aquí tenemos a Paqui Torres. Paqui, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos comentando nueva imagen aquí en Dimendi. Nueva imagen y nuevas colecciones y con muchísimas ganas de que vengáis a verlas, por supuesto. ¿Y qué nos puedes contar de la colección de otoño-invierno del 2018? Pues mira, esta colección. Este colección 2018 viene cargadísima de tendencias. Vale, aquí tendríamos el animal print. Imagino que lo habréis visto en infinidad de pasarelas. Para mí el animal print en rojo y negro me parece muy sofisticado y ya salimos un poco del típico marrón o negro. Esta sería una de las tendencias que este invierno va a estar ahí. Luego tendríamos los cuadros, ¿cómo no? Cuadros los veremos en faldas, los veremos en americanas, los veremos en pantalones, pero a mí en abrigo me parece una prenda muy elegante. Uh -huh. ¿Mm? claro, cuadro en diferentes eh, prendas. Exactamente. ¿Qué más eh, tendencias podemos hablar de esta colección otoño-invierno? Luego tendríamos lo que es las cadenas, uh -huh. ¿vale? En este caso tendríamos una blusa de la línea de Guess Jeans. También la trabajamos con Marciano, aprovechando para deciros que lo tenemos en... Este año en exclusiva también aquí en Dimendi, aparte de que sí, tendríamos que es marciano. Porque Paqui, aquí en Dimendi siempre trabajáis con las mejores firmas. Por supuesto, y en exclusiva, que es muy importante. Dejamos que sigas trabajando. Muchas gracias Paqui. Muchas gracias a vosotros. Ya saben, Dimendi, en la calle Mayor, número 34. Si buscan eh, la mejor moda, buscan diseño, además una atención profesional y personalizada, pueden encontrarla aquí en la calle Mayor, número 34, en Dimendi. Y para mayor comodidad, a la hora de realizar su compra, pidan el ticket del parking del Prado y del Serpis. Eh, más facilidades imposible. Ya saben, las mejores marcas. Tu tienda, Multimarcas, en Gandía, aquí en Dimendi, en la calle Mayor, número 34.